Okay, estamos en vivo. All right, Yo te Ana. veo, tú me ves, aquí estamos los dos. Okay, muy bien. Okay, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, James? Bien, excelente, mucho gusto en conocerte. Nice to say, nice to meet you. Nice to meet you too, James. Excellent, good job. You know what we're going to do today. ¿Sabes qué vamos a hacer hoy? Sí. Sí, repasar, Sí. repasar y hablar. Sí, ok. ¿Y tienes un documento? Do you have a document with the words, the 5,000 words? Así es, aquí lo tengo. Ok. Pero antes. Fue un post, there was a post last night con cuatro palabras, o cinco. Oso, pájaro, barba y cerveza. Mirror. Right? Ok, entonces, antes, primero, ok, mira, yo voy a cambiar la pantalla. Para ayudar. Okay. Let's see what we have here. You ready? Oso is bear. Bear es un oso. Say bear. Bird. Good. Also bird. Yes. And cerveza is beer. Yes, Beer. it's I like bird. Okay, listen, escucha. Cuando yo digo mi algo, mi compañero, mi, diga mi, y, mi, diga mi. Okay, beer, cerveza, tiene lo mismo sonido de mi, beer. Mi beer. Diga, beer. Mirror. Muy Mirror. bien. Beer. Beer. Es I. Es sonido de I como mi. ¿Ok? Okay, mirror. Beer. Beer. Ok. Bear. Bear. E es como red. Diga red. Mi red social. Mirror. Red. Say red. Rojo. Mirror. Red. Bird or red. Red. Yes. Okay. Beer, bear. Beer, bear. Bird, bird. Yes. Good job. Okay. Bird. Cerveza is beer. Okay. Now, barba. Barba. Right? Okay. We're going to do beard. And bird, pájaro, barba y pájaro, barb, Bird. Bird. bird, Bird. yes, Bird. beard, barba, beard, y como mi, beard. Bird. Good job, okay? Now, pájaro is bird, bird. Bird. Yes! Bird. Okay, good job. And for Maribel quiere decir pan, el pan, which is bread. So we have beard and bread. Beard and bread. Bear and bread. Bread. Pan, el pan is bread. 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 Good. Okay. Hold on, let's see. Let me tell. Okay. Okay. We have these four words: bear, beer, bird, and beard. They're very hard.
Look, Anna, if you're watching, I have my favorite cup. Okay. You ready to continue? ¿Listo para empezar? Estamos listos. Okay. Primero, por favor, cuéntame algo de ti. ¿Dónde eres y por qué quieres hablar inglés? Bueno, soy de Nicaragua. Sí. He estudiado en varias academias aquí, inclusive por mi propia parte. Ajá. Pero he aprendido poco. Ajá. Un amigo me comentó de Charlingo. Ingresé a la página y la expectativa que tengo es poder tener fluidez, hablar Sí. con compañeros, Good. porque ahora es el número uno a nivel mundial. Y espero pueda aprender bastante aquí en Sherlinko. Y es un placer Sí, pertenecer a la familia. muy bien, mucho gusto tenerte aquí en nuestra familia, bienvenido. Es un lugar cómodo, ¿sí? Es un lugar donde tú puedes practicar y conocer otras personas. ¿Qué piensas de este grupo de iShare? Me gusta la idea. Muchos somos impacientes Sí. y hemos estado preguntando cuándo empezamos en lleno con el inglés. Ajá. Pero en sí, he agarrado amistades así en los grupos. He chateado con Eddie Cohen, es Sí. buena persona y Él es un es. inicio. Yes, Sí. Eddie Cohen is a great person. I talked to him yesterday. Eddie Cohen. Hello, Joy and Mariana and Lady and Anna and Danny. Otras personas aquí. All right, Cecilia, Mayela, great. Okay, so let's go to this other document. So we have a document with 5,000 words. Tenemos un documento con 5,000 palabras en inglés y español. En Sí. orden de uso, in order. Hold on. Just a minute, please. Okay. I'm sorry. Hold on. Just a s second. I'm sorry, guys. It's my son, es mi hijo. Entonces voy a escribir que estoy un poco ocupado en este momento. Y también estoy un poco enfermo. Entonces no sé si es difícil entender, pero mi pronunciación. Ok, just calling catch up. Ok. Ok. Cool. All right. All right. Mi hijo, entonces necesito escribir con él, ¿verdad? Ok. Bueno, tenemos estos 5,000 palabras para todos y vamos a enseñarles cómo ustedes pueden usar esta lista de 5,000 palabras para practicar juntos. So we have these 5,000 words in English and Spanish in order of how much they're used. And we're going to show you guys how to use these words together. And I'm excited about this because this is an opportunity for you guys to help each other. All right. So, Johnny, tienes el documento, las palabras, las primeras 5,000 palabras más comunes en inglés, ¿verdad? Y esta es la semana 11, creo. Entonces, puedas ver la lista para principiante. Can you see the list for beginners? Así Ok, voy a cambiar mi pantalla y vamos a practicar la pronunciación para estas palabras. Ok, momentito. Ok, we're going to go here.
and here, and I'm going to make this bigger, and plus. Okay. I hope everybody can see these words now. Okay, can you see, principiante, palabra número 101. Good job. You do the numbers, all right? You can do all the numbers. 101. So, this is only, only. Only. Perfect. Only. And that, what does that mean? ¿Qué significa? Only significa solo. Okay. Only you speak French. Only you speak French. Only you speak French. Okay. Voy a ayudarte con cada uno. Estás aquí para mejorar inglés, ¿sí? Así es. Correcto. Okay, entonces cuando tú dices speak, diga speak y no speak. Speak. Muy bien, muy mejor. Empieza con S. En inglés, speak empieza con S, no con E. Only you speak French. Awesome, that was perfect. That was perfect. Como escuela es school. School. Good job. Okay. Por favor, lee el español para mí. Solo tú hablas francés. Solo tú hablas francés. En esta manera, yo puedo oír, escuchar su español y tú puedes escuchar, oír mi inglés. Y podemos cambiar. ¿Sí? Okay. Only you speak French. Solo is only. Okay, the next one. 102. 102. Yes. Those. Esos. Those. Those. Good job. Those apple trees are new. Those apple trees are new. Very good. Esos árboles de manzana son nuevos. Por favor, el español. Esos árboles de manzana son nuevos. Esos árboles de manzana son nuevos. Those apple trees are new. Esos, those. Okay, 103. That. Say that, one, diga, 103. 103. Great. Tell, decir, tell. Tell, decir. Great. Tell, decir. Okay. Tell me the truth. Tell me the truth. Good. Truth. Truth. Good. Truth. Dime la verdad. Dime la verdad. Mm-hmm. Tell me the truth. Decir is tell. Tell me. Okay. 104. 104. Good. Uno. Uno. Say. I am number one. I am number one. Yes. Okay. You are. You are number one. Yes. Thanks. Soy el número uno en español. Sí, en realidad es la primera vez con uno de nuestros estudiantes, nuestros alumnos en esta plataforma, en este grupo, membresía. Y bienvenido. Eres número uno. Ok. Uno is one. Ready? 105 is very. Muy. 105. Yes. 105. Very. Muy. Okay.
puedas ver, un momentito, puedas ver mi boca, mis labios, ¿ok? Ok, burro y vaca. Ok, vamos a Burro. practicar burro y vaca. En inglés es muy diferente. Cuando decimos B de vaca, ok, necesito ver las dientes. Very, very, diga very. Very, No, very. es vaca. Va, very. Ok, usa su dedo, así, y diga very. Very. Yes, ok. But. Ok, burro, burro, B de burro, sí, cierra los labios, pero con V, very, necesito ver los dientes, very. Very. Yes, ok, practica Very. eso. Puedes practicar con un espejo, ok. Very, necesita ver sus dientes cuando estás. Nenet, say, how can I have this document? All right, Nenet, Nenet, we will share this document. Vamos a compartir este documento contigo y también este documento está disponible en nuestra plataforma y en nuestro canal de YouTube. Y hay una página. Ada puede compartir el enlace para este documento también. So, Nineth is asking, how can I get this document? We have it available on a download page that we can share in the group. Okay? All right. Very, muy. Ella es muy inteligente. Por favor, diga. Ella es muy inteligente. Muy bien español. She is very smart. She is very smart. She is very smart. Excellent. Good job. Muy is very. Okay. Number 106 is 106. good. Her. 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 Su or de ella. Her school bag. Her school bag. Her, de ella. Her school bag. Very good. Okay. Su mochila. Mochila, su mochila, por favor, lee el español. Su mochila o la mochila de ella. Sí, mochila, mochila. Necesito recordar que no es mochilla, es mochila. Su mochila o la mochila de ella. La mochila de ella. Her school bag. Diga, her school bag. Her school bag. Perfect. That's perfect. Okay, 107. 107. Good. Okay, you ready for this? Con V. Even. Incluso. Even. Even. Excellent. Even. 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 No es even. No es even. Es even. 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 Yes. They even study this year. They even study this year. Even significa incluso. Sí, incluso They estudian. even study this year. Say study, study. Study. Good job. Okay. En esta palabra, study. Even study this year. Awesome. Ok, ellos estudian incluso este año. Okay. Ellos estudian incluso este año. Año, yes, este año. Ok, they even study this year. Incluso and even. All right, let's see. Number 108. Only one in eight.
108. Say 108. 108. And in Spanish, how do we say 108 in Spanish? Yeah, about. Back, atrás, back. Never look back. Never look back. Nunca mires atrás. Nunca mires. Hay otra persona. Es posible pedir que. Bang, bang, bang. Es que al frente de aquí es Ah, un taller. enfrente de la Sí. casa. Correcto, Ok, correcto. vamos a tratar. Ok, never look back. Nunca mires atrás. Never look back. Nunca mires Never, atrás. sí, never. Recuerda, never, ver. Never, never look back. Got, yes, good. Ok, atrás, back. Okay, 109. 109. Any, cualquier. Any, cualquier. Okay, any of you can explain. Any of you can explain. 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 X, diga X. Ex. Explain. 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 Excellent. That was perfect. Perfecto, perfecto. Explain. Okay. Cualquiera de ustedes puede explicar. Cualquiera de ustedes puede explicar. No puedo oír. Cualquiera There we go. Okay. de ellos puede explicar. Sí, cualquiera de ustedes puede De explicar. ustedes, yes. Cualquiera de ustedes puede explicar. Sí, muy bien. Okay. Y el último para hoy es 110. 110. 110. Good. Good. Buen. Good. Buen. Good, bueno. Good Good job. job. Say good Good job. job. Good job. Buen. Good job. Good job. Buen trabajo. Buen trabajo. It's good job. All right. How do you feel? ¿Cómo se sientes? ¿Más cómodo que antes? Sí, un poco. Hay palabras que las leía por leer. Sí, ok. Esta es la primera vez, es la primera vez, ok. Pero con solo 10 palabras, trabajando juntos, se sientas más cómodo conmigo, ¿verdad? Así es, Ok. ya entre más confianza uno. Sí, este es el programa. Ok, so what I'm saying is, like, we have only done 10 words together, but now we are already feeling more comfortable together with each other. Right? And this is the idea. Imagine after we work together, like, 5 times or 10 times together. Pueden imaginar cómo va a sentir después de 5 veces o 10 veces trabajando juntos. Okay? Vamos a cambiar a amigos. Voy a saber, conocer. Conocerte y voy a saber cuántos hijos tiene, de dónde eres, qué quiere. Voy a saber más de ti mismo. I'm going to know more about you and you are going to know about me. ¿Tienes cualquier pregunta sobre yo? ¿Sobre mí? ¿Cuál es correcto? ¿Sobre yo o sobre mí? Sobre mí, aquí decimos sobre mí, Ok, sobre sobre yo mí. no. So, ¿hay algo que quieres saber sobre mí? Bueno, más que todo los momentos en que podemos estar así en contacto, así para practicar palabras y todo. Sí. ¿Cuáles son las horas más adecuadas contigo? Igual pues,
Muchos te van a preguntar la hora adecuada para estar chateando contigo. Okay. So things are good. Things are good. ¿Qué más? Mira, mi español no es perfecto. Yo sé que estoy aprendiendo español, ¿ok? Pero esta plataforma es donde todos de nosotros, todos, pueden practicar juntos. Incluyen yo, Ana, Ada y todo el equipo, David. Todos estamos aquí para compartir nuestro idioma y nuestra programa. So, you want to know what you can text. Puedes, sí, cuando puedes textear, en cualquier momento, pero es mejor. No con WhatsApp, es mejor preguntar algo. Si tiene un pregunta, es mejor en el grupo de iShareLingo. En el grupo es mejor todo. Sí, es mejor porque hay mucha gente. Hay más personas. Yo lo siento, pero estoy bien ocupado. A veces es difícil responder. Pero en el grupo hay muchas personas que pueden ayudar uno a otro. Correcto. Sí, pero sí, tú puedes escribirme en cualquier momento, pero a veces no voy a responder inmediatamente, ¿sí? Sí, igual nos pasa por el trabajo, las condiciones que tengamos aquí. Sí. Pero esta es mi. Es mi meta, es mi vida, para juntar culturas. Sí, es bueno. Como te dije al inicio, me ha gustado pues porque he interactuado con personas también que hablan bastante inglés. Sí. Okay, voy a cambiar here we are. Okay, let's try this. Es un poco más. Okay. Quiero decir gracias por estar conmigo hoy y la próxima vez, mira, ustedes pueden ver cuántos dulces tenemos, cuántos chocolates. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cuántos tenemos? La vez pasada dije que 80 y salieron más de 100. Yo Es creo que hay más. más de 4, como 4 y medio, 450 y algo. Y yo no sé tampoco, yo no sé exactamente, nunca he contado, ¿ok? Entonces yo no sé también, no, nadie sabe, pero vamos a ver, el lunes vamos a contar más, ¿ok? So, nobody knows how many chocolates there are, including me, like I don't know the exact number, it's just a jar full of chocolates. So we're going to find out together. Each Monday, we will count more. But you think there are 400 or 450? ¿Piensas que hay 400 o 450? Como 450 hay ahí. Okay. Es grande esa vacía, ¿eh? Sí, es posible. Sí, es posible. No sé. Muy bien. Gracias otra vez por este tiempo contigo y mucho gusto conocerte. Espero que podamos hablar más en el futuro. Thank you for being here today. It's a pleasure to meet you. I hope we can practice again. Es posible la próxima vez tú puedes practicar con otro anglo o hablante de inglés. Okay, eso haré. ¿Fue difícil o fácil? ¿Realmente fue difícil o fácil conectar por el Zoom? O sea, es sencillo por el Zoom, es sencillo. Okay. Lo que pasa es que al inicio tuve un inconveniente con el volumen. Era una opción ahí que no había visto. Sí, pero piensas que la próxima vez va a estar más, más fácil, ¿sí? Así es. Sí, muy bien. Así es. Okay. Okay, ¿algo más?
¿Preguntas de esta forma de practicar? Es buena, enseñar bastante pronunciar las palabras. Habían palabras que solo por decirlas. Good. Uno juega bastante con los labios en el momento de hablar en inglés. Exacto, sí. Ok, entonces tú puedes ver este video en el Zoom, el video de este Facebook Live, esta Facebook Live, en cualquier momento, otra vez, ¿sí? Sí. Ok, muy Así bien. es, con los videos anteriores. Good. Ok, entonces nos vemos pronto. Está bien, que tengas un lindo día, un buen fin de semana. Y nos vemos la próxima vez. Ok, Jen, ha sido un placer y un gusto. Great. Ok. Gracias. Chao. Bye bye, adiós.